魂燃えるゴーディアン、群がる敵へと身を踊らせて、マドクタ基地の奥深く、怒りの鉄拳悪を打つ。君は知るか知るか、la formación de la Alianza de Santore ya es una realidad. Ryoma Okamoto también consiguió convencer a algunos Madokter para que se unieran a ella. No obstante, en York City, lugar donde se llevó a cabo la reunión secreta, Ryoma cayó en una emboscada y fue asesinado. Mientras tanto, la nave Anoa, cuyos motores auxiliares fueron destruidos, es atacada por los enemigos. La reconquista de la nave Anoa. La muerte de Ryoma no ha sido en vano. El resultado de su misión ha sido la formación de la Alianza de Santore. Y aunque indirectamente ayudó a la localización de la nave Anoa, ahora nos toca a nosotros cumplir sus deseos. No podemos dejar la nave espacial en manos de los Madokter. Nos pertenece por derecho y nosotros la reconquistaremos. ¡Bien! ¡Sí, bien, bien! Demostraremos nuestras buenas intenciones con hechos. No debemos dejar ningún cabo suelto. Y ahora escuchadme con atención. Mientras el Capitán Buck y su escuadra entretienen a los Madokter, nosotros atacaremos Victor City. El factor sorpresa los dejará indefensos. Deseo participar en la operación. ¿Eh? ¿Deus? Yo siempre he participado en la lucha junto a Gauss. Pero ahora que ha sacrificado su vida por nosotros, tengo el deber de ocupar su lugar. Por favor, dejadme participar. De acuerdo. Lucharás a nuestro lado. No estoy de acuerdo. ¡Es un Madokter! ¿Cómo? ¡Explícate! Ya ha traicionado a sus compañeros. Podría volver a hacerlo. No estoy de acuerdo. ¿Entonces quieres decir que no te crees lo que dijo Ryoma? Es de él de quien no me fío. Escucha bien, Deus ha sido escogido por Ryoma y su intuición no iba equivocada. Que esto valga para todos. Para llevar a cabo esta operación necesitaremos el mayor número de hombres posible. Ya entiendo. Gracias, Daigo. Era lo mínimo que podía hacer. A la derecha. Cuidado. Despacio, despacio. Primer motor auxiliar listo. Segundo motor auxiliar listo. Más deprisa, sois demasiado lentos. Solo un minuto. ¡Ya casi está listo! ¡Daos prisa!
Tercer motor auxiliar listo. Cuarto motor auxiliar listo. Quinto motor auxiliar listo. No se han dado cuenta de nada. ¿Hemos hecho un buen trabajo, capitán? Perfecto. Gracias. Bueno, ahora ya solo falta esperar a que enciendan los motores auxiliares. Ya está todo preparado, general. Esperamos la orden para poner en marcha los motores auxiliares. ¡Despejad la zona! 30 segundos para el despegue. ¡Abandonad la zona, rápido! ¡20 segundos! Ha llegado la hora, muchachos. 5 segundos. 4 segundos. 3, 2, 1, 0. ¡Fantástico! ¡Un éxito total! ¡Lo hemos conseguido! Y ahora a nuestros puestos. Iniciaremos nuestra verdadera misión. ¿Cómo? ¿Algunos motores auxiliares han sido destruidos? Sí. Algo extraño ha sucedido. ¿Y Elías? ¿Por qué no ha venido? ¡Quiero saberlo! ¡Estoy aquí! Ve a la NOA y controla la puesta en marcha de los motores auxiliares. No podemos fiarnos de nuestros ingenieros. Lo siento, pero tengo otras cosas que hacer. ¿Acaso te niegas a cumplir mi orden? Sí. Estoy haciendo investigaciones muy importantes acerca del X-Trom y ahora no puedo dejarlo. ¿Cómo te atreves? ¡Barras! A sus órdenes, gran maestro. El trabajo que realizarías es muy importante. Si no te representa un gran esfuerzo, no la molestes. Ve tú a controlar la nave a NOA. ¿Y si fueras a acceder? ¿Qué te pasa, Barras? ¿Tienes miedo? No, claro que no. Yo iré, gran maestro. Elías, vuelve a tu trabajo. Sí, majestad. El gran maestro confía mucho. Eso es todo. Recordad bien las instrucciones. Gordian, ten cuidado. El éxito de la operación dependerá de Gordian. Estamos en sus manos. Todo irá bien, ya lo verás. ¿Estás totalmente seguro de ello? Será una victoria. Vosotros dos comenzad a ocuparos de los preparativos. Daigo y yo haremos una visita al doctor Kivik. Es muy importante saber qué novedades hay sobre la investigación del X-Trom. De acuerdo, todos al trabajo. Sí, señor. ¿Pero qué hace? ¿Qué pasa aquí? Después de muchos experimentos que ahora no tengo tiempo de explicaros, he descubierto un mecanismo para recuperar el X-Trom. Es ese de ahí, pero aún está incompleto. Estoy tratando de superar algunos inconvenientes. De acuerdo, pero ¿qué tiene que ver Nariz Roja en todo esto? Me he acordado de que existía una danza ritual referente al campo solar y le he pedido que la interpretara. ¿Y ha dado resultado? ¡Oh! ¡Increíble! El ordenador está leyendo los datos que le he introducido. Bien. Muy bien. ¿Cree que nos dará alguna información? Parece increíble, muchachos, pero creo que sí. ¿De veras? Solo yo conocer danza ritual. Ser único en el mundo. Único en el mundo.
Bueno, ¿a qué esperar para dar gracias a mí? Gracias, has estado excepcional. ¡Yuhu! ¡Ser grande! ¿Y tú qué decir, Daigo? ¡Bravo, bravísimo! ¿Y tú, Capitán Barry? ¡Eres fantástico! ¿Le he sido de utilidad, doctor? Sí, Nariz Roja. Ahora podemos empezar a recuperar el X-Tron. El gran maestro se equivoca. No me asusta realizar esta misión. Elías me las va a pagar. ¿Cómo se atreve a contradecir mis órdenes? ¡Reemplazad los motores destruidos! Capitán Buck, nos avisan desde Santore que están a punto de iniciar su misión. Bien. Les dejaremos algunos minutos de ventaja y después intervendremos. Mientras la escuadra especial del Capitán Buck lleve la nave espacial a Santore, nosotros llevaremos a cabo un ataque contra Victor City para distraer su atención. Propongo que ataquemos la parte más débil de la ciudad, es decir, la parte oeste. Dulf, tú no vas a participar. Te quedarás en la base. Pero... Tu misión también es muy importante. ¿Está claro? Sí. Entonces, ¡al ataque! Ya están preparados. Esperemos que todo vaya bien. Sí, coronel. Saori quisiera tener una reunión con el doctor Otaki. De acuerdo, le avisaré enseguida. Bien, hasta ahora. Supongo que usted ya ha previsto todas las posibilidades. Naturalmente. Y me refiero al caso de que no pudiéramos recuperar la nave a Noa. ¿Qué solución nos quedaría? Ninguna, solo la muerte. Pero, ¿cómo es posible que no se pueda hacer nada más? Además, dentro de 50.000 años se volverán a repetir exactamente los mismos cataclismos. Si es así, lo tenemos claro. ¿Entonces estamos destinados a morir? No, aún tenemos una esperanza, la nave Anoa. Aunque yo tenga mis dudas, las revelaciones del Dr. Otaki se han verificado siempre. La máquina que veis allí controla el despegue de los motores. Atacaremos al vigilante y le obligaremos a llevar la nave hasta Santore. ¡Vamos! Vamos, muchachos, seguid disparando. Tenemos que llamar su atención. ¡Disparad! ¿Pero qué pasa? ¿Qué significa esta batalla? Victor City ha sido atacada por el ejército Mechakon. Debe tratarse del lado oeste. Allí teníamos una defensa muy débil. ¿Quién sabe cómo diablos lo habrán averiguado? ¡Movilizad a los Madocuters! ¡Volvemos atrás! Doctor Kivik, ya han entrado en acción. Muy bien, ahora nos toca a nosotros, Dulf. Prepárate, voy a hacer estallar la carga. Los Madocter no se van a dar cuenta de nada. El ruido de la batalla no les permitirá oír la explosión. Adelante. La abertura es bastante grande, vamos. De acuerdo. Hemos llegado. Sí, es el X-Tron. Para, Dulf. Enseguida.
Ha llegado el momento de la verdad. Espero que la máquina que he inventado funcione a la perfección. Por favor, ten cuidado al cogerla. Es muy delicada. De acuerdo. Bien, déjala allí. Sí, doctor. ¿Está bien así? Muy bien. Ahora solo nos queda esperar. Que salga, caramba. Esos presuntuosos se van a arrepentir de habernos atacado. Atención, retirémonos. Pero sin prisa, debemos conseguir situarnos detrás de los Madokter. ¿Preparado, Daigo? Sí, esperaba este momento. ¡Oh! No tengo tiempo para explicaciones, amigo. Si no colaboras, saltarás por los aires. Bien. Tal y como habíamos previsto, todos se han ido a defender Victor City. Conocemos bien a los Madokter. ¡Enciende los motores! De momento todo va tal y como lo habíamos previsto. Y ahora ha llegado mi turno. Como monstruo de combate no lo haces mal. Pero ahora veremos cómo lo haces para resistir mi espada solar. Escucha, Daigo, ya hemos vencido, pero será mejor que te quedes para distraerle. De acuerdo, nos veremos en Santore. Vamos, muchachos, volvamos a la base. Solo ha quedado ese maldito Gordian. Capitán Barras, la nave Anoa se está dirigiendo hacia Santore. ¿Cómo? El ataque contra Victor City era para distraer nuestra atención. Maldición, hemos caído en la trampa como idiotas. ¡Adelante! ¡Perseguid la nave Anoa! Visto un arma tan potente. ¿Qué puedo hacer? Nos reducirá a cenizas. Va a terminar con mi carrera. Bien, ahora lo comprobaremos. De acuerdo. Lo hemos conseguido. ¿De verdad? Sí. A partir de este momento ya podemos empezar a utilizar la energía del X-Tron. La nave espacial Anoa ha vuelto a manos de sus legítimos herederos. Pero la historia no acaba aquí. La máquina que ha inventado el Dr. Kivik para recuperar el X-Tron abre nuevas posibilidades para los habitantes de Santore. Mientras tanto, en Victor City... Un momento. Sí, lo he conseguido. La máquina es perfecta. Ahora ya podremos extraer la energía del X-Tron.
中に燃え上がるものは誰もが忘れかけた魂のふるさと晴れた空澄んだ海優しい言葉コテさん急げ明日にデイヤー夢は果てないガーディンそしてたくましく平和イコール正義第五第五希望に向かって走れ